Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal de Todo Un Poco, el canal que se dedica a hacer de todo tipo de videos. Y muchas gracias por visitarnos en este canal. Bueno, pues hoy venimos con lo que es la semana de la Samsung, ¿sí? La Digital Inverter, la cual tenemos aquí a continuación, la cual ya sacamos lo que es el revisado, sacamos lo que son las especificaciones de los botones y estuvimos checando, ¿no?, cómo se agarra esta lavadora para poder así hacer que trabaje. Pero ahora vamos a empezar a checar partes de las lavadoras para poder así darte a entender qué es lo que tiene por dentro, cómo llega a fallar, cómo checar lo que son los problemas, presostatos, tarjeta electrónica y así sucesivamente para que tú te vayas dando cuenta de cómo está por dentro tu lavadora y qué es lo que contiene, ¿no? Bueno, sabemos que esta lavadora tiene lo que es la tecnología Inverter Direct Drive, lo cual quiere decir que tiene lo que es el motor incorporado a lo que es nuestra transmisión para poder así hacer más eficiente lo que es el lavado, más silencioso y más aparte lo que es ahorro de energía en esos aspectos, ¿ok? Pero ¿qué les parece el checar y el ver cómo es realmente por dentro nuestro motor, quitándolo de nuestra lavadora y analizándolo por fuera para ver qué es lo que tiene en esos aspectos? ¿Cuál es la diferencia de un motor a otro y por qué es de alta tecnología nuestro motor de nuestra lavadora en esos aspectos? Vamos a conocerla, ¿qué les parece? Pues espérense, esta semana va a ser de esta lavadora, de estar checando todo ese tipo de cosas, pero también igual, si tú tienes algún duda, ¿sí?, de la lavadora, de cómo se opera, de algo que nos quieras comentar, aquí está en la caja de comentarios para que tú te puedas expresar aquí en el canal y decirnos qué es lo que te pasa con esta misma lavadora. Si tienes alguna falla que te ha salido y cómo se provocó, nos las puedes pasar aquí al canal para poder así provocarla en la lavadora y nosotros tratar de llegar a la solución y para poder así ayudar a más personas en esos aspectos, ¿ok? Bueno amigos, pues no se hable más y vamos a ver el motor de nuestra lavadora Samsung Digital Inverter para ver cómo está y cómo es en esos aspectos, ¿ok? Bueno, vamos con el video. Ok amigos, lo que vamos a hacer a continuación es vamos a inclinar a la lavadora para atrás para poder así acceder a la parte de abajo y ver cómo le vamos a sacar el motor de nuestra transmisión para poder así checarlo por fuera, ¿ok? Ok, perfecto, ya estamos aquí abajo de nuestra lavadora, lo cual vamos a empezar a quitar la base de acá, de este lado, para poder ingresar a nuestro motor, ¿ok? Recuerden que este es el que tenemos que quitar para poder ver la tecnología, ya que tenemos la transmisión, el motor incorporado y vamos a ver cómo trabaja, ¿ok? Viene lo que es con una conexión directa a lo que es el control hacia arriba. Vamos a quitar esta base. Vamos a ver. Okay. Hay que tener mucho cuidado al momento de aflojarla porque pues ahora sí que como hice lo que es la palanca aquí con lo que es, le metí el desarmador e hizo palanca, ¿sí? No está muy apretada la tuerca, nada más estaba así casi al llegue, pero hay que tener cuidado porque podemos lastimar una bobina, ¿sí? Perfecto. Ok, de primera instancia, pues estos son lo que son los imanes, la cual al momento de trabajar con lo que son los electroimanes de aquí, pues literalmente empieza a trabajar de esta forma. ¿Sí? Está alimentado y así sucesivamente. Ok, a ver. Ya tenemos la primera base que está afuera. Vamos a checar aquí
y como podemos ver, aquí tenemos extra contra, que va así, ¿sí? La quitamos, la ponemos de este lado, y vamos a desatornillar nuestros tornillos para poder así retirar nuestro, pues literalmente se podría decir que es un juego de bobinas. Que hace complemento con lo que es nuestra base y ya los dos juntos hacen el motor completo. Bueno, vamos a ver cómo está esto. Tenemos lo que es aquí un resorte, tenemos nuestro último tornillo y en este tornillo aquí viene incorporado lo que es nuestro acoplador. Quitamos la base, fíjense cómo está, ¿sí? Para que la pongamos, para que la coloquemos de igual forma cuando lo volvamos a colocar, ok. Esta base va aquí, así, ok. Y la quitamos así, perfecto. Este es nuestro acoplador, fíjense nada más, para acoplar lo que es la ¿cómo se llama? El detalle, ¿no? Bueno, lo que es el trabajo. Y aquí tenemos lo que es un seguro, el cual es de la conexión. Apretamos y giramos hacia atrás y ya aquí está lo que es nuestras conexiones. Son tres conexiones nada más la que ocupa nuestro motor. Este es el motor y esta es nuestra transmisión que está incorporada así. ¿Sale? Esta sería la cuestión así. Quitamos esto. Y aquí está ya lo que es nuestra transmisión. Esta es parte de Direct Drive, directo. Bueno, aquí está lo que es nuestra transmisión. Este lo que es el plato agitador. Lo giramos para que empiece a lavar allá arriba. Y este es el plato giratorio, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona al momento de que nosotros agarramos y acopla? Hace el acoplamiento con este para poder así trabajar, ¿ok? Ahorita vamos a hacer lo que es unos ensayos para que ustedes puedan ver cómo acopla y desacopla y ir comprendiendo cómo trabaja bien lo que es nuestro motor en estos aspectos, ¿ok? Este es nuestro drive, ¿sí? Al momento de que va a centrifugar, pues empuja para poder hacer su trabajo. Empuja, acopla y empieza a trabajar de manera correcta, ¿ok? Vamos al siguiente plano para poder checar y ver bien nuestro motor, cómo está fabricado y cómo es que trabaja de una manera para que ustedes puedan ver por qué es la eficiencia y la diferencia de un motor y otro, ¿ok? Vamos con el siguiente plano. Ok, amigos, ya estamos aquí con lo que es nuestro motor. Este literalmente es nuestro motor completo, lo cual pues funciona de esta manera. Como podemos ver, aquí tenemos lo que es una capa llena de puros imanes, los cuales tienen lo que es el campo magnético hacia un polo, ¿sí? Como podemos ver, aquí están. Y pues lógicamente que atrae a lo que es el fierro, ¿no? Es un polo negativo. A lo que es el polo positivo, agarra y expulsa. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí tenemos lo que es una, ¿cómo se llama? Una base que fabricaron directamente para poder así hacer bobinas individuales, ¿sí? En cada uno de estos. Son bobinitas que fabricaron en cada una de estas partes, ¿sí? Hagan de cuenta que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bobinas que fabricaron aquí para poder así formar otro campo magnético, ¿sí? En lo que es este motor. Vamos a suponer que nosotros lo ponemos de esta forma y se atrae completamente. Pero al momento de estar centralizado, ¿sí?
¿Qué es lo que pasa? Si está bien centrado, ¿sí? Iniciaría un campo magnético atrayendo lo que es estos imanes a lo que son los fierros que están aquí, ¿sí? Estos de aquí. Por eso se atrae mucho, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando estos se encienden, estas bobinas se energizan, empieza a crear un polo positivo. Y entre el positivo y el negativo, pues lógicamente que pues siempre se van a alejar uno de otro. Eso es lo que hace la atracción de lo que es el motor en estos aspectos. Uno polo negativo, polo positivo, y empieza a girar porque nunca, nunca se van a contraer de manera correcta. Entonces, es por eso que hace la tecnología así, lo que es Smart Inverter Direct Drive. Smart, ¿sí? Porque es pequeño. Inverter, porque es una tecnología de inversión por dentro de campo magnético, ¿sí? Y Direct Drive, porque es directamente en lo que está trabajando, que es lo que es nuestra transmisión en estos aspectos. Entonces, es una muy buena tecnología que han empleado en estas lavadoras, porque así nosotros vamos a ahorrar mucho mayor, vamos a tener mayor eficiencia energética, de que al momento de que esté trabajando, pues no es como los motores convencionales, como esos que están aquí, estos de acá, que tienen que arrancar. Normalmente esos motores consumen mucho mayor energía. ¿Por qué? Porque tienen su motor, prenden, ¿sí? Y más aparte de eso, tienen que girar una polea para poder así hacer que funcione lo que es nuestra tina. Entonces, eso es una tracción que hace que haga más esfuerzo para poder así trabajar. Mayor consumo de corriente y así sucesivamente, ¿no? Y en ese aspecto no es así, porque ya como lo tenemos incorporado directamente, pues ya no tiene que estar jalando lo que es una banda para poder así trabajar lo que es nuestra tina. Entonces, esta es nuestra tecnología que estamos viendo, la cual por eso es que también se elevan los costos de la lavadora. Como podemos ver, esta lavadora Samsung tiene lo que es la calidad, ¿sí? En materiales, los cuales pues usan muy buen plástico, todo digital, el terminado es muy bueno. El costo de esta lavadora oscilaba entre los 11.500 pesos, el cual pues es por eso que se eleva el costo, ¿no? Puede que la lavadora tenga 19 kilos, ¿sí? Puede ser de 24, pero si tiene menos materiales de baja calidad, pues lógicamente que va a bajar el precio. Entonces, aquí la lavadora se sube lo que es el costo por la tecnología que vemos en el motor Direct Drive, ¿ok? Bueno, como podemos ver, pues es una buena, muy buena tecnología, la cual pues incorpora a nuestra lavadora, y que hay que tener pues el detalle de esto. Nada más puede decir que el costo de reparación, pues ahí vamos a ver, porque también igual, aparte de que nos muestran pues varios varios bobinados, todo eso, vamos a ver en cuánto sale. Más adelante vamos a estar viendo los videos de en qué costo tienen los motores de este tipo de lavadoras, para ver si es cuestiable también igual trabajarlos. Lo que es ahí, lo que podemos ver es un costo entre reparación, cuánto tiempo duran estos motores y cuánto por repararlos o por cambiarlos, para poder ver si es cuestiable en esos aspectos. Pero ya que estamos viendo este tipo de motores, pues lógicamente que energéticamente nos van a ahorrar mucho dinero en lo que es pago de la luz, lo cual pues se puede compensar al momento de que se lleguen a descomponer este tipo de motores Direct Drive en estos aspectos. Ok, pues a mí me gusta mucho lo que es la apuesta de la nueva tecnología Inverter Direct Drive, la cual ya estaba. Pero se encontraban en las lavadoras de carga frontal, ¿sí? Y pues de gama alta, de las compañías como Samsung, como Whirlpool y LG, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya esta tecnología ya tiene pues casi, pues creo 12, 15 años, pero las incorporaban lo que eran lavadoras de mucho mayor calidad en estos aspectos, ¿no? Porque les digo por qué, porque yo arreglé una lavadora que ya tiene 15 años, como 12 años, perdón, una Samsung de carga frontal, la cual atrás ya viene incorporado este motor directamente. Apenas ahorita los están incorporando directamente en lo que son las lavadoras de lo que son carga superior, como estas
de cargas pequeñas, como 18 o 19 kilos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ya incorporaron esta tecnología en este tipo de lavadoras, lo cual pues es muy, muy conveniente para que nosotros podamos ahorrar energía con este tipo de tecnología en estos aspectos, ¿no? Entonces todo se compensa más o menos y por eso está en esos detalles, ¿ok? Bueno, amigos, pues vamos a checar, vamos a volverlo a armar para poder así hacerles a ustedes ver cómo trabaja por dentro lo que es el acoplador, cómo acopla y todo, y vamos a hacer una prueba de cómo es que trabaja directamente con lo que es la transmisión, ¿ok? Vamos a armarla nuevamente y vamos con lo que son las pruebas. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como podemos ver, quitamos esta pieza de acá, la cual va incorporada aquí. Acá. Perfecto. Ahora. Ok, aquí antes de seguir, para que puedan ver, la base tiene que estar hacia acá arriba donde está la conexión. De hecho tiene su posición, y acá atrás tiene que estar el acoplador, en donde va aquí, de este lado, parte de acá abajo. Entonces, al momento de que jala esto, empieza a empujar por abajo y ya empieza a acoplarlo hacia lo que es la tina, en esos aspectos, para hacerle lo que es el centrifugado, ¿ok? Entonces aquí ya, esto se lo hacemos así, y vamos a apretarle. Es un apretoncito leve, no tiene que ir mucho porque es de plástico, no necesita mucho torque, nada más para poder así hacer que se esté estable, ¿ok? Perfecto, ahí está. Y tenemos esta parte de aquí, la cual encaja de este lado, ¿sí? Al momento de que encaja, suelta. Ya se le encaje, ok. Después está esto. Ahora de acá, ¿sí? Hagan de cuenta, esto tiene que estar así, ok. Hacemos esto. Y tranquilamente. ¿Vieron? Ya calzó. Ahora vamos a meter lo que es nuestra rondana. Nuestra rondana, esa es roldana plana, roldana de seguridad, ¿sí? De alta de presión, y nuestro tuerca de seguridad para así hacer. El acomode. Y pues vamos a estar subiendo videos de cómo, si tienen algún tipo de reparación que hacer como esta, ¿sí? Los vamos a estar subiendo para que ustedes puedan ver, ¿no? Aquí ya está, ya nada más le vamos a dar un pequeño apretón aquí porque tiene una tuerca de seguridad, no lleva mucha presión. Vamos a hacer aquí. ¿Sí? Nada más es un apretón pequeño, no es mucho. Ahí está. No lleva mucho torque, porque nada más gira así. ¿Ya ven? Ahora, vamos a ver, vamos a encender la lavadora
para poder hacer como acople. Ok, amigos, vamos a hacer la prueba. Ya está una cámara instalada abajo, la que estamos viendo a un lado. Ahora vamos a ponerle tiempo de centrifugado para que podamos ver cómo está accionando allá abajo. Y aquí vamos a estar viendo con esta cámara, ¿sí? Inicio pausa y vamos a empezar a checar su trabajo. Es para poder ver cómo está trabajando por abajo y cómo se ve por arriba, y así tener una mejor amplitud de cómo está trabajando al momento de centrifugar y de lavar. Ahorita nada más va a hacer lo que es el centrifugado, para que puedan ver los movimientos que tiene. Ahorita pues en este tipo de lavadoras, como podemos ver, al momento de poner centrifugado, lo que hace es, empieza a lo que es dar una especie de giros. Ahorita está sacando el agua literalmente, o sea, está prendida la bomba de centrifugado, y va a empezar así a girar poco a poco, para poder ver si está bien balanceada la tina. Si está bien balanceada la tina, lo que va a hacer es de que va a empezar a hacer sus movimientos y ya después va a empezar con el centrifugado completo. Lo cual pues vamos a subir más adelante ese tipo de videos para que ustedes puedan checar estos detalles del funcionamiento de su lavadora, por si llegaran a ver cómo es que tiene que trabajar en esos aspectos, ¿ok? Ahí está, ya está empezando la señal. Y ahí da el primer giro grande para ver si sí está balanceada. Ya el segundo. Y ahí va el tercero. Ya ahí hizo su cálculo y de ahí va a empezar a centrifugar ya directamente para ver que ya esté trabajando bien. Ahí va. Ya ese es el primer inicio, cuál es el de velocidad baja. Lógicamente que necesita una cierta cantidad de fuerza para empezar a girar, ya que al momento de estar lleno con ropa mojada, pues pesa más, entonces tiene que hacer un giro. Ya que empieza a girar poco a poco, ahora sí ya se va, cuando ya esté ya bien centrado, ahora sí ya esté, va a empezar a meter ya la velocidad a fondo para empezar a centrifugar bien la ropa. Y ahí va, ya está empezando a agarrar más velocidad. Se está escuchando, directamente en el motor se escucha. Y fíjense cómo el motor es tan silencioso que no se escucha como las lavadoras que tienen motor convencional. Entonces es por eso que es el direct drive de nuestro motor, que es sumamente silencioso. Y ahí está. Ya está trabajando de manera correcta nuestra lavadora, ¿ok? Pues ahora sí, amigos, vamos al siguiente plano para despedirnos del video. Ok, amigos, pues hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado. Sí, si te gustó, dale like, manita arriba. Si tienes alguna duda sobre lo que es la reparación de estas lavadoras, si tu lavadora falló de alguna cosa, coméntala aquí en la caja de comentarios para que así nosotros podamos ayudarte en esos aspectos, ya que estamos viendo cómo trabajan, qué motores tienen, la tecnología y así sucesivamente. Espera toda la semana de la Samsung, que vamos a estar viendo problemas de esta, ya que pues las personas que la hayan comprado, ya es como un año más o menos, ya perdió la garantía de fábrica, lo cual pues ya podemos un poquito nosotros meterle mano para poder así empezarles a enseñar cuáles son las cuestiones que llegan a fallar en estas lavadoras, ¿no? Vamos a checar lo que son electroválvulas, vamos a checar presostatos, tarjetas digitales, y vamos a ir viendo paso a paso para que así te tengas una mayor idea de qué es, se le puede revisar en esos aspectos, ¿ok? Bueno, amigos, pues nos vemos para un próximo video. Ya sabes, suscríbete, campanita de notificaciones, y nos vemos para un próximo video. Bye, bye, adiós.